Ford, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Foro Actualidad. En esta oportunidad analizaremos la sentencia reciente del Consejo de Estado en el cual aborda el tema de la responsabilidad del Estado por minas antipersonales. Para desarrollar los puntos más importantes de esta noticia, les sugiero resolver dos cuestionamientos. El primero de ellos es el siguiente. ¿Cuáles son los compromisos del Estado frente a la problemática de las minas antipersonales en el país? Esto ha sido un tema bastante cuestionado y de largo desarrollo jurisprudencial. Principalmente las obligaciones del Estado se encuentran contenidas en la Convención de Ottawa, debidamente aprobada por el Estado colombiano mediante la Ley 554 de 2000, y la Convención que prohíbe la utilización, almacenamiento o transferencia de minas antipersonales. Allí, en estas convenciones, el Ministerio de Defensa se comprometió a erradicar y eliminar estos artefactos explosivos. Ese es el círculo normativo respecto a las obligaciones del Estado. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué el título jurídico de imputación de responsabilidad en el presente caso se enmarca dentro de la falla del servicio? Para resolverlo voy a contextualizar un poco. Esta sentencia redunda sobre hechos que ocurrieron en el municipio de Ituango, vereda San Agustín. Allí indica el Consejo de Estado existía pleno conocimiento del Ministerio de Defensa sobre las situaciones de orden público y la existencia de estos artefactos explosivos. Entonces, el título jurídico de imputación sería la falla del servicio. Aquí hay una responsabilidad por la no acción oportuna de las autoridades encargadas de estas obligaciones, en este caso el Ministerio de Defensa. ¿Cómo prueba la entidad demandada que cumplió en efecto las obligaciones contenidas en estas convenciones mencionadas? Pues debemos decir que debe relacionar y dar cuenta de todos los procedimientos adelantados para la erradicación, que en efecto haya realizado labores de demarcación de los terrenos, haya citado a la comunidad para hacer una especie de concientización y brindar información para que las personas que viven o residen en el lugar pues se atengan de transitar por estos lugares. Es decir, hay un cumplimiento cuando se adelantan los procedimientos indicados con la finalidad de eliminar estos artefactos explosivos. Si usted quiere conocer sobre estas y otras noticias de actualidad, lo invitamos a ingresar a www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.